Diana, César. Cuando niños nos encantaban las historias de príncipes y princesas y fantaseábamos con ser uno de ellos. De jóvenes nos preguntábamos qué me deparará el destino, quién será la persona con la cual compartiré la vida, y así iniciamos la búsqueda del ser amado. Pues bien, hoy nos encontramos en el fin de esta búsqueda para César y para Diana. Se han encontrado el uno al otro. Y a partir de ya, iniciarán nuevas búsquedas, ya no como individuos, sino como pareja, que les permita transformar el enamoramiento de hoy en un amor maduro y de por vida. Vivan intensamente su amor, día a día, y hagan de su casa un hogar, su refugio donde convivir y expresar su amor como pareja, y en un futuro ser bendecidos con sus hijos. Diana, César, es tiempo de escribir su propia historia, recordando que la felicidad no está al final, no es una meta, está en el camino diario de la vida, en el amor con que se hacen las cosas, en el encuentro diario del uno con el otro. Ya que es este momento uno de los momentos más importantes en la vida de Diana y César. Les pido a todos los presentes que hagan de esta fiesta su fiesta, que rodeándonos de alegría y con la mano en el corazón, les brindemos nuestros mejores deseos.